Liu. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues se nota el ambiente navideño por ahí. Sí. Aquí estamos ya en Navidad. Hice un alto porque estoy lavando, pero bueno, Anda. me gustó mucho que me invitaras. Estaba Sí. viendo Bueno, primero a para Chávez. mí un placer, la verdad, que estés aquí. Igualmente, igualmente. A Chávez decirle, por favor, que me escriba también, que me escriba en Facebook, que me pida o algo, porque es increíble lo que está. Lo que está denunciando yo Sí. pienso que es súper importante que se hable de eso porque yo nunca había escuchado sobre eso. No, yo tampoco, me estaba quedando bastante. Muy bueno. Yo te veo congelado. No sé si tú me ves bien a mí. ¿Se me ve bien? Déjame ver. ¿Tú me ves bien? Perdona un segundo, que es que estoy malo. Liu, no, te veo, está ahí la pantalla en negro y está cargando. Yo te veo bien ahora. Pues me dice por aquí Elisa que está congelado y Eros que está todo ok. Espera. Entonces, nada, ahora Dime. sí te veo ya te veo perfecta. Ah, ok. Bueno, primero hay una cosita que dijo un muchacho anterior Sí. que dice que él piensa que la gente que defiende al régimen en las redes sociales tienen un beneficio y en efecto tienen un beneficio. Ellos generalmente les pagan la renta a las personas que en Miami, sobre todo, defienden al castrismo. Cuando tú ves a alguien como Roberto el Invicto, cuando tú ves a alguien como otras personas, no voy a decir alegadamente, como dice Otaola, no voy a hacer que me demanden, ellos están recibiendo un beneficio del régimen y por eso es que lo hacen. A otras veces están chantajeados con su familia en Cuba, pero generalmente están recibiendo dinero. Y no trabajan y tienen un sueldo que les paga el Partido Comunista. Entonces, por eso es que tú ves al que tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, es por eso, porque sí se les paga. Pues mira qué interesante, no lo sabía. Pues sí, eso existe. Y de hecho existe y lo sabemos, ¿tú sabes por qué? Porque hay un muchacho que le escribió a Marichal y Marichal publicó los audios de ese muchacho que le manda. Que es un muchacho que tú, que después de esos audios y después de decirle esas cosas a Marichal, se murió en un accidente, muy sospechosamente, en Washington. Y ese muchacho, la embajada cubana le propuso a él hacer un negocio con su agencia de viajes, como poner una agencia de viajes o algo así, y él le dijo que no, él hacía Uber por no haber entrado en ese negocio con ellos, porque él pudo haber estado cobrando lo que ellos le propusieron. Y ellos le proponen pagarle la renta, ellos le proponen un salario mensual y él se niega a eso. Y esas declaraciones las publicó Marichal después que el muchacho se muere sospechosamente en un accidente. Ese muchacho fue a la marcha de Washington en enero. Esto pasó este año. O sea, no es algo que es viejo. Pues no lo sabía, entraré al perfil de Marichal de Facebook, a ver si lo veo, no lo sabía. Él lo publicó en algún video o algo, si no, escríbele directo que él te lo manda seguramente. Y ahí cuando yo escucho esta declaración del muchacho, me doy cuenta de Rafael Alejandro, por ejemplo, que ese también es un espía, Rafael Alejandro Hernández del Real, que es un infiltrado confeso, o sea, él ha confesado que era infiltrado en la oposición y después dice que no, pero bueno, lo único que hace es atacar la oposición, o sea, que sigue haciendo el mismo trabajo. Y He yo visto pienso algo de él, que... sí, he visto algo de él, sí. Yo pienso que él al final también está recibiendo un salario. O sea, ellos hacen eso porque pagan, pagan, les pagan. Así, así de sencillo. Entonces, eso era algo que yo quería decir porque a ver, llama mucho la atención y no Sí, es vamos, no que... lo sabía, y además me sorprende bastante la bajeza de esa situación. Me parece bastante bajo y bastante sucio. No. No que te pague un gobierno, sino llamar mercenarios a otras personas cuando el mercenario realmente eres tú. Exactamente, exactamente, ¿no? Y además con la situación que hay en Cuba, que de carencias de todo tipo y que todo está destruido, y ellos se gastan el dinero en personas, en pagar personas para que hagan el trabajo sucio fuera de Cuba. O sea, es, en fin, sin palabras. En cuanto al señor que habla de la transición, el muchacho de Suiza, el muchacho de Sí, Suiza. exacto. Él habla de varias, de dos cosas importantes. Una es de qué hacer en Suiza
para hablarle a la gente allí, porque la gente allí cuestiona mucho y son muy socialistas a pesar de vivir en un capitalismo ultra desarrollado. Esa es la cuestión número uno que yo quería abordar para él. Deberías visitar el muchacho cubadecide.org y escribir a Cuba Decide, al equipo de Cuba Decide, a ver si ellos te pueden ayudar. ¿Por qué razón? Ahí hay cartas tipo que tú puedes imprimir y mandar y además está en varios idiomas, y si no está en el idioma que tú necesitas, tú lo pides. Y entonces no es lo mismo en esos países hacer una protesta en la calle o entregar panfletos. O sea, tú tienes que explicarle a la gente, porque cuando tú protestas, ellos dicen, ay, ¿pero qué ellos protestan si Cuba es un paraíso socialista? ¿Entiendes? Ellos están en otra dimensión, que no saben lo que pasa en Cuba. Entonces hay que explicarles. Y esas explicaciones están ya diseñadas en Cuba Decide, en la página de Cuba Decide, y se pueden utilizar para que, lo mismo para dirigirte a senadores y congresistas, que a alcaldes, que a líderes de la comunidad, o sea, o para repartir incluso en un centro comercial, y que la gente empiece a comprender qué es lo que realmente pasa en Cuba, y es que los cubanos no podemos decidir nada en Cuba. Esto que estás diciendo es importante, Liu, porque yo tampoco lo conocía. No, y estoy seguro que mucha gente de la que te está viendo ahora probablemente no lo conozca. Y es una herramienta muy importante. Muy importante. Solamente tienes que descargarlo e imprimirlo. Sí, lo puedes descargar y lo puedes imprimir. Y, por ejemplo, si lo necesitas en español, tú que estás en España, lo imprimes y lo puedes enviar una carta a los diferentes partidos políticos que hay en España, o al ayuntamiento, o a quien tú quieras. Y lo puedes repartir en la calle también. Y eso lo está ahí en varios idiomas que se puede utilizar. Y además eso forma parte del trabajo que se está haciendo hoy por hoy y que se ha logrado en muchos países, un apoyo institucional al cambio en Cuba. Eso, ese apoyo, esa presión internacional, esa actitud que tiene Bolsonaro, por ejemplo, que ha hecho eso tan importante con los médicos, y que ahora los médicos cubanos que abandonaron la misión pueden trabajar en Brasil, eso fue un golpe brutal que se le dio a nivel internacional a ellos, porque eso es mucho dinero que se le tumbó. Así mismo en Chile, Rosa María ha hecho una labor importante con el presidente Piñera y tiene una posición frontal. En Colombia, el directorio democrático ha hecho un con Orlando Gutiérrez a la cabeza, y el señor Marcel Felipe, aquí en Miami, han hecho un gran trabajo con el presidente de Colombia. Es decir, tú puedes llegar a esas personas si tú le utilizas como las cartas y la manera. Sí, los canales adecuados, claro. Exacto, exacto. Tú puedes hacer eso. Entonces, eso es algo que está a la mano y que pueden ustedes encontrarlo en cubadecide.org o cubadecide.com, perdón. Las dos funcionan. Y ahí se van a encontrar maneras de ayudar, maneras, si lo que quieres es dar $10, pues da $10. Si lo que quieres es imprimir una carta y repartirla, lo haces. O sea, puedes encontrar varias maneras, porque la presión internacional es súper importante. Yo insisto mucho, Liu, siempre en eso, en la presión internacional que tenemos que hacer. Captar la atención de los medios internacionales es la forma de poder expandir nuestra causa de una forma muy rápida. Y para eso tenemos que tomar acciones. La presión internacional es fundamental, pero no de ahora, yo de siempre. La historia de Cuba está llena de acciones que han hecho presión de forma internacional para poder lograr cosas dentro de Cuba. Espérate un momentico, que me está tocando mi hijo. Dame un segundito. Vale, vale. Dime, papá. Yo voy siguiendo. Sí, sí. Ok. Pidiendo permiso para traer un amiguito a la casa. Pues mira. Entonces, le dije que sí. Entonces, eso es súper importante. Y eso forma parte de las cosas que se necesitan, las cosas que se necesitan para poder cambiar, forzar el cambio, porque ellos obviamente por su gusto no lo harán. Tiene que ser forzado. Entonces, para forzarlos a hacer eso, hacen falta la presión internacional a nivel institucional. O sea, que los presidentes y las democracias se nieguen a tratar con la dictadura.
hace falta que los cubanos que están dentro pongan presión, que haya protestas, hace falta que haya protestas, no solamente de la oposición sola sale a la calle y les caen arriba, le cae arriba a la policía política, o sea, no es el pueblo, porque el pueblo nunca le ha caído encima a un opositor. Es la policía, claro. Es la policía, esas turbas enardecidas de hace 30 años no existen en Cuba. Ya nadie hace eso porque todo el mundo está de acuerdo con el opositor. Lo que pasa es que hay una barrera de miedo que todavía no se cruza. Pero que llegará el momento en que se va a cruzar. Y que se va a cruzar esa barrera inevitablemente en el momento en el que ya no haya nada que perder. Por eso el parón es tan importante y es lo que nos toca a nosotros como cubanos fuera. Que es algo que nunca se había hecho y era ejercer el poder que podemos ejercer nosotros. Sin pedirle al cubano de adentro que salga. Yo no te voy a pedir a ti, ni te voy a decir lo que tú tienes que hacer dentro de Cuba. No le voy a decir a Trump lo que tiene que hacer como presidente de los Estados Unidos. No le voy, aunque le pida ayuda o lo apoye en ciertas medidas que él tome, ¿verdad? Pero yo voy a hacer lo que yo puedo hacer. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Voy a decidir qué voy a hacer con mi dinero. Voy a decidir cuándo viajo a Cuba y cuándo no viajo a Cuba. Voy a decidir si mando o no mando una recarga. Eso está en nuestras manos. Ese es nuestro poder. Y es que tenemos que entender que esa es una fuente de ingreso importante. Importante. Número uno, número dos. Está ahí. Claro, yo lo expliqué en un video de los que hice. Yo expliqué la importancia con números reales de las remesas. Y sugerí que dejar de mandar remesas a Cuba era un golpe económico importante a la dictadura cubana. Eso podrán estar de acuerdo algunas personas o no, pero los números son los que son. Exacto. Y están muy explicados en ese video que puse y es un golpe económico importante que afectará a nuestras familias. Claro, pero es que aquí todo el mundo tiene que hacer un sacrificio por un bien futuro. Exacto. Hay gente que piensa que vivir fuera de Cuba es muy cómodo y exigirle a los que están dentro de Cuba es como un acto de egoísmo. Yo no lo veo así. No. Yo lo veo como un acto de responsabilidad. Los que están dentro de Cuba tienen que ser responsables y consecuentes con la situación y los que estamos fuera también. Y los que estamos fuera tenemos el deber de explicarles a los que están dentro que lo que estamos haciendo no es para matarlos de hambre, es para ejercer algún tipo de presión económica al gobierno cubano para que de una vez cambie la situación que hay en Cuba. Porque mientras sigamos recargando móviles, mientras sigamos mandando dinero para comprar aires acondicionados o para tomar cerveza, mientras sigamos haciendo esas cosas, nuestra familia va a seguir pasando trabajo y nosotros vamos a seguir reventándonos el lomo todos los meses para seguir mandando dinero a Cuba para que los dirigentes del gobierno cubano sigan viviendo bien. Esa es la realidad. Ahora, a partir de ahí, opiniones, las que quieran dar, todas son válidas, pero la realidad es esa. Viven el gobierno cubano a costa del dinero que mandamos nosotros y del narcotráfico y de los médicos y de todo eso, pero a costa del dinero que mandamos nosotros todos los meses. Por supuesto. Y de hecho, nosotros no podemos hacer nada contra el narcotráfico, contra el dinero del narcotráfico. De eso se encargan las autoridades. Perdona, déjame. De eso se encargan las autoridades de los países. Panamá ha incautado, Estados Unidos ha incautado. O sea, ellos incautan la droga, ellos se ocupan de eso. Ese no es nuestro poder. Nuestro poder es decidir qué hacemos con nuestro dinero. Y estamos hablando de que si logramos que haya al menos un 70% de los cubanos que detengan las remesas y las recargas y los viajes, no, solamente las remesas, no voy a hablar de recargas, porque no tengo ese número. Solamente las remesas, estamos hablando de más de 350 millones de dólares que vamos a parar en enero. Solamente si el 70% de los cubanos deja de enviar remesas. Si a eso le sumas recargas y le sumas viajes, podemos llegar tranquilamente a 1.000 millones de dólares que les vamos a parar en enero. Eso es un poder gigante, señores. Es un poder gigante. Y estamos hablando de que no le estamos pidiendo a ningún gobierno extranjero que estrangule los derechos de nadie. Si usted quiere mandar, usted es libre de mandar. Exacto. No hay nada más democrático. Tú eliges lo que tú quieres hacer como ciudadano y como individuo en libertad.
yo no te voy a echar nada encima si tú decides mandar tu dinero o ir de viaje o hacer lo que tú quieras. Ahora, yo no lo voy a hacer. Y voy a hablar con mi mamá para que no lo haga. Y voy a hablar con mis amigos para que no lo hagan. Y voy a hablar con mis seguidores para que no lo hagan. Si usted decide hacerlo, está en total libertad. Y eso es lo bello de esta iniciativa. Que no es pedirle a Trump que haga una ley para que coarte las libertades de todos. No, no, es algo que hacemos nosotros mismos. Pero además nosotros, y yo le recomiendo a todo el que lo vaya a hacer, que lo hable con su familia, porque les puede sorprender lo que les dice su familia. Que hay familiares que han dicho, sí, hazlo, porque es que esto hay que pararlo ya. Y hay gente que tiene, hay gente que le da pena con la familia. No, háblalo y dile, oye, mira, hay esto, ¿qué crees? ¿Estás de acuerdo en que lo haga? Y te podrán sorprender seguramente lo que te dirán. Claro, y además, de todas formas, hay un momento en el que estamos educando también a la sociedad cubana que ya toma como normal que es nuestra responsabilidad pagarle sus gastos. Y no es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad. La de hacer de su vida, porque yo al final tomé una decisión y dije, me voy de Cuba, claro. ¿Verdad? Y asumí la responsabilidad de mi vida. Y yo estaba en la casa de mi mamá y mi mamá me cubría todos mis gastos. Y de repente me vi en España, porque salí a España primero, sola, y tuve que pagar todos mis gastos, porque yo no me casé con un extranjero, yo no salí por un contrato con el régimen ni nada. O sea, yo tuve que asumir la responsabilidad de mi vida. Y pagar mis biles, mi alquiler, todas las cosas. Yo no estoy responsable por otra persona que no sea mi hijo. Yo no tengo por qué pagarle la vida a nadie. Y eso es algo que el cubano tiene que aprender, porque no lo hemos aprendido. Tenemos que asumir que somos adultos y que cada uno es responsable de su vida, de su economía y de sus condiciones de vida. Que podemos ayudar, sin dudas, pero una ayuda no es una obligación. Exacto. Entonces, desde el momento en que entendamos eso y se lo hagamos entender a nuestra familia en Cuba, que por lo menos la mía lo tiene asumido, desde el momento en que se lo hagamos entender a nuestra familia en Cuba, van a ver cómo las cosas van a tomar otro color y este parón se va a entender de otra forma. Incluso, voy más allá, tampoco es obligación del gobierno cubano facilitarte la vida, darte dinero, ni regalarte casas, ni regalarte carros dentro de Cuba. Tampoco es obligación del gobierno cubano. Es obligación tuya como persona, con una, digamos, una legalidad y unas condiciones que propicie el gobierno para que tú puedas desarrollarte como persona. Entonces, cada cubano dentro de Cuba tiene que comenzar a asumir que somos mayores de edad, somos bastante mayorcitos y tenemos que comenzar a encargarnos de nuestras cosas y dentro de nuestras cosas está nuestra economía. Exacto. Y dejar de depender de nuestras familias en el exterior. Y una forma de dejar de depender es precisamente plantando cara a la situación que tenemos en Cuba. Y además el Estado no es responsable de nuestras vidas. Eso es súper importante porque es algo que incluso Latinoamérica entera lo tiene como un way of life, o sea, una manera de vivir, sí. Que el Estado te dé esto gratis y gratis y gratis. Hay que entender que no hay nada gratis, que todo viene pagado de algo. Todo se paga, claro. Y generalmente viene pagado de nuestros impuestos. Hay un antes de pasar a lo de la transición, porque es un tema interesante y es muy importante recalcar eso, porque hay desinformación, para dejarte con tu gente, porque te veo, te he cogido el... No, si yo encantado que estés aquí, la verdad, porque estoy enterándome de cosas contigo que no conocía y estoy seguro de los que nos están viendo están igual, aprendiendo un montón. Ok, bueno, antes de pasar a eso, quería dar, hay una fábula de un maestro que anda con un discípulo por la vida y se encuentran a una familia muy pobre, que solo tenía una vaca. Y esa gente les abre la puerta de su casa al discípulo del maestro, los deja pasar y esa noche comparten la poca comida que tenían y los dejan dormir ahí en la casa, ¿no? En la choza que tenían. Y el maestro en la noche, antes de irse en la mañana, les mata la vaca. Y el discípulo se queda espantado y dice, pero maestro, ¿cómo le mató la vaca? Y él le dijo, es que hay que matarle la vaca, había que matarle la vaca. ¿Pero por qué? Bueno, ya entenderás por qué. Y se fueron
en la madrugada, antes de que nadie se levantara, y le habían matado la única cosa que tenía esa familia para vivir, para malvivir, porque solo comía, tomaban leche, ¿verdad? Y hacían queso. Y entonces cuando se van al tiempo, al cabo de un tiempo, de unos años, regresan al mismo lugar y en vez de aquella choza que había, pobre, pues hay una finca próspera, un lugar súper lindo, ¿no? Y súper rico. Y cuando llegan, el maestro les dice, y el discípulo estaba impresionado, y dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Ah, pues ustedes saben que da la casualidad que la noche aquella que ustedes estuvieron acá, se murió la vaca. Y buscando qué hacer para vivir, encontramos unas semillas en el granero y sembramos esas verduras. Y bueno, al final pusimos un negocio de verduras. Y fue lo mejor que nos pudo pasar, que se muriera la vaca. Sí, nosotros tenemos que matar la vaca, Liu. Nosotros Exacto. tenemos que matar nuestra vaca. Nosotros somos la vaca. Claro, claro. Nosotros tenemos que matar nuestra vaca porque es la única forma de que entiendan. Y yo sé que hay gente en Cuba que lo entiende. Esto no es raro para nadie. Hay gente en Cuba que sabe y está consciente de lo que estamos hablando. Pero hay otra mucha gente que no. Y hay que matarles la vaca para que entiendan que cada quien es responsable de su situación. Y da igual si es tu hermano, tu mamá, tu sobrino, tu primo. Nosotros asumimos la responsabilidad de irnos de Cuba. Cada quien de la forma que lo hizo. Más dura, más blanda, más favorable. Pero asumimos la responsabilidad de todo lo que conlleva irse de Cuba, que solo nosotros sabemos, cada uno de nosotros, lo que nos ha conllevado irnos de Cuba. Ahora, el que está dentro de Cuba tiene que asumir la responsabilidad de estar dentro y de que no podemos mantenerlos toda la vida. Así tienen que ser adultos y buscarse la vida ellos mismos. Y si buscarse la vida significa tomar posición en contra o en favor del Estado, según lo que tú entiendas, cada quien es libre de tomar posición que quiera. Claro. Pero si buscarse la vida significa eso, pues toma posición y si estás a favor, asume las consecuencias. Y si tomas posición en contra, asúmelas también. Exacto. Posiciónate y compórtate como un adulto responsable e independiente, que es lo que tenemos que conseguir, lograr que entiendan ellos ahí. Claro, y así estarán mejor, porque ellos piensan, si a veces uno se acostumbra a vivir de lo poquito, ¿no? Porque es estable, yo vivo con $100 que me mandan a mí de afuera. Entonces, pues ya yo me acostumbré. No, si tú de verdad tomas las riendas de tu vida, vas a vivir mejor. Si cambiamos el sistema en Cuba, que al final es lo que hay que cambiar, el sistema, porque no es un sistema justo, no es un sistema democrático. El sistema es lo que hay que cambiar. Si nosotros cambiamos eso, vamos a cambiar todo. Cuba va a ser un país próspero, no va a haber necesidad de migración como no la había antes de 1959. No va a haber necesidad de que nosotros estemos enviando el dinero a Cuba, porque se podrá vivir dignamente y de tu salario sin tener que depender de que alguien te dé una ayuda. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso es precisamente lo que se hizo, se reafirmó, porque es un documento, el Acuerdo por la Democracia es un documento que lleva muchos años. Se hizo, me parece, que por primera vez en el 97 se creó y a partir del 97 hasta la fecha se ha ido firmando por todas las organizaciones de oposición. Eso es lo grandioso que tiene ese acuerdo, que no hay una sola organización de oposición que esté en desacuerdo con lo que se plantea ahí, con los pasos de transición. O sea, son los pasos legales que hay que dar para cambiar ese sistema. ¿Qué es lo que hay que cambiar específicamente? Está ahí, lo pueden ver en el acuerdo.org. No es genérico, es específico de qué es lo que hay que cambiar. Lo único que no se especifica en ese acuerdo es quién va a conformar el gobierno de transición. Eso no es algo que podamos decir ahora, ¿verdad? Claro. Porque obviamente eso puede pasar mañana, pero también se hizo en el 97. Imagínense si en el 97 se hubieran puesto los nombres de las personas que iban a ser el gobierno de transición. Y además eso, precisamente, lo que va a provocar es que haya gente que dice no voy a firmar, porque aunque yo estoy de acuerdo con los pasos que se van a tomar, no estoy de acuerdo con que fulano sea el presidente del gobierno de transición.
Y entonces ese gobierno de transición tiene que ser un consenso al que se llegue entre todas las fuerzas opositoras, incluso entre todo el pueblo cubano, y se diga, miren, estas son las personas, cada persona que haga su campaña, no lo sé, habrá que organizarlo de alguna forma. Y hay algunas personas en las que todos coincidimos también. Entonces, a lo mejor es un compendio de todas las organizaciones, de toda la gente que conocemos, que podamos tener una representación en ese gobierno de transición. Pero lo más importante es que ese gobierno de transición, sea, quien lo integre, está comprometido a unos pasos muy determinados, que es a los cambios para, en las leyes para que se cumplan todos los derechos humanos, se respeten todos los derechos, es decir, que se deroguen todas las leyes que violan los derechos, que se cambie la ley electoral transitoriamente para poder hacer unas elecciones, que se convoque una constituyente con representación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo los de fuera, para hacer una modificación, ya sea modificación de la del 40 o una nueva constitución. O sea, hay unos pasos muy específicos que están ahí, que es lo que tenemos que hacer para lograr el cambio. Eso ya está. Está el consenso de toda la oposición, porque es otro criterio que se maneja y que es falso, que la oposición no está unida y que la oposición no se va a poner de acuerdo, que nunca se pone de acuerdo en nada y que es imposible que vamos. El otro día leí un artículo y yo respeto profundamente que otras personas tengan opiniones y que sean diferentes a las mías. Ahora, no concuerdo para nada, porque además tenemos la prueba para eso. La prueba existe. La oposición sí está de acuerdo en el propósito, que es lo más importante, el cambio de sistema en Cuba, y sí está de acuerdo en los pasos que hay que tomar en una hoja de ruta. Esa es la hoja de ruta que se llevaría a una negociación, que no es un diálogo, a la hora de que los tengamos tan contra la pared que ellos tengan que negociar para salir. O sea, aquí lo único que hay que negociar es su salida y la manera en que vamos a cambiar ese sistema. Por eso es que este acuerdo es tan importante. Y este acuerdo por la democracia, yo lo tengo porque me lo han enviado por email. Esto, dentro de Cuba, ¿qué nivel de divulgación tiene? Dentro de Cuba, a nivel de, mira, esa es una buena pregunta, a nivel de oposición yo sé que se conoce, porque ya te digo, no hay una sola organización que no lo haya firmado. Y todo el que ahora sí me está viendo algún opositor y en la página no ve su nombre o su organización, pues que se ponga en contacto, que escriba un email y que solicite que su organización, si lo desea, se incluya en la lista. Porque sí hay, todas las organizaciones de oposición la conocen. Ahora, no sé hasta qué punto se haya divulgado el acuerdo como tal dentro de Cuba. Yo sí sé que Cuba Decide sí se ha divulgado dentro de Cuba, que es una visión de país, de cambio de sistema, una visión en la que todos somos responsables, pero que al ser responsables, pues hay un país de excelencia, obviamente, porque cuando nadie es responsable, pues lo que te den tienes que aguantarlo o aplaudirlo. Yo te digo el porqué de la pregunta. Es porque casi todos los cubanos de dentro de Cuba que se comunican conmigo siempre me preguntan lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar después? Este tipo de preguntas, y creo que este tipo de preguntas se responden en ese acuerdo por la democracia, por lo menos sí, los totalmente. Pasos a seguir. Y claro, ahora juntando las dos cosas, me doy cuenta de que es que dentro de Cuba o no se ha divulgado, o por lo menos los que se han comunicado conmigo no les ha llegado. Pues mira, ese es muy buen punto y me alegro que me digas, porque a lo mejor podemos hacer un audiovisual con esos 10 puntos. Y desde ya te invito, porque no te tuvimos en el otro, en el del parón. Ah, lo vi, por cierto, quedó buenísimo. Qué bueno ese. Sí, Te invito a este. Mira, lo voy a organizar, vamos a organizarlo para hacerlo, para divulgarlo, porque pienso que es súper importante y eso es un punto que no había pensado. En efecto, yo no creo que haya tenido mucha divulgación dentro de Cuba a nivel, digamos, de gente que no está dentro de la oposición. Y es algo que probablemente no se ha hecho porque este acceso que hay a la información ahora es reciente, es nuevo, tiene apenas un año. O sea, la gente en Cuba no tenía acceso a ninguna a la información. A lo mejor se ha divulgado en años anteriores de la manera que se podía, ¿no? Por la Radio Martí o por Radio República o por Memoria Flash, en unas cantidades que no se expande, o sea, no se hace viral, y por tanto no se conoce en realidad
precisamente porque no había método, ¿no? Me imagino, no había claro. canal para meter la información. Entonces, ese es un buen punto, tomo nota, para hacer un audiovisual sobre eso y que la gente lo conozca, porque definitivamente este es un momento súper importante para que la gente sepa que sí hay un acuerdo, un consenso en cuanto a cómo se debe cambiar y qué es lo que hay que hacer para cambiarlo, qué es lo que va a pasar justo después del cambio, porque además eso es algo que tiene que estar muy organizado para poder controlar el cambio. Claro, es que el cambio hay que tenerlo muy controlado porque hay una línea muy fina entre hacer un cambio bien y volver a caer en un sistema totalitario. Exacto. Porque hay personas, por desgracia, hay personas malas en este mundo, las hay. Mm. Hay personas que se aprovechan de las situaciones, las hay. Y son personas que están en nuestro entorno, que no las vemos a veces, pero que están ahí y que llegado el momento se pueden sumar a ese tipo de cambios y volver a revertir todo lo que hemos hecho y volver a terminar en un tipo de totalitarismo o igual o distinto al que tenemos, pero totalitarismo sí, de igual sí. forma. El momento sí, del cambio es un momento muy delicado y que hay que tener un protocolo a seguir muy estructurado y cada uno debe ser muy consciente de lo que está haciendo y del respeto que hay que tener por lo que están haciendo los demás, que también es importante. Exactamente, exactamente. Y has dicho un punto clave ahí, que estamos en un momento súper decisivo. Ana, una amiga mía, Ana Olema, debes conocerla. Ella, sí, claro, sí. El otro día en un meeting estaba diciendo algo que era muy interesante y es que ella llegó a Estados Unidos cruzando fronteras y el coyote que los pasaba las fronteras ya llegan al momento final en el que tenían que bajar la montaña. O sea, ya habían subido, que la gente piensa que la subida es lo más difícil y el coyote le decía lo más peligroso en realidad es la bajada ya cuando vas a llegar, esa es la parte más peligrosa porque aquí es donde se mata la gente, o sea, no es cuando vas subiendo que es difícil, sino cuando llegaste a la cima, que casi claro. estás a punto de llegar a tu meta, ahí es donde se descontrola todo, y de hecho ella me hace el cuento que en ese equipo se murieron dos personas en esa bajada. Entonces la bajada puede ser bien peligrosa, que es el momento en el que estamos nosotros, ellos nunca han estado más vulnerables, no tienen líder político, no tienen dinero, no tienen un país del que agarrarse, por eso están buscando desesperadamente a México, a Argentina, a España, están, pero no pueden, en 3 días no pueden, en 3 días empieza el parón tiene un peso importantísimo a nivel económico, ya lo hemos dicho, y también a nivel social, ellos saben que eso va a ser un antes y un después. Saben que después de eso no tienen escapatoria. Y la gente dice, eso hay que extenderlo hasta mayo. Yo no creo que lleguen a mayo, ellos, te lo juro. O sea, ellos no aguantan eso. La sociedad cubana está en un punto muy alterada, en un punto en el que cualquier cosa es una bronca. El otro día estábamos viendo una bronca en un hospital materno. ¿A qué punto está el estrés? Y ese estrés no es porque nosotros vayamos a hacer un parón. La familia no va a pasar más trabajo porque nosotros vayamos a hacer un parón. La familia está pasando trabajo hace 60 años y la gente está estresada hace 60 años. Entonces, este es un momento muy importante en el que vamos a lograr el cambio. Vamos a lograr que ellos se vayan. Tenemos que lograr que se larguen, que se pongan, que se monten en un avión y se vayan. Pero tenemos si se quedan y podemos enfrentarlo a la justicia, mejor. Ojalá, ojalá. De hecho, yo he estado jugando con ese mensaje. Otaola también ha estado jugando con ese mensaje, diciéndole, Canelo, mira, si nos entregas a Castro y a Ramiro, te perdonamos la vida, te perdonamos, no sé, te damos inmunidad, no te juzgamos o algo, ¿me entiendes? O sea, tenemos que jugar con eso, a ver si alguno de ellos, a cambio de tener inmunidad, nos entrega al resto. Eso sería interesante. Por eso yo siempre lo dejo ahí en el aire para que ellos lo sepan, que se entreguen unos a otros. Primero que entregue al otro, pues ya puede coger inmunidad. Es una forma de negociación interesante. Ah. Divide y vencerás. Exacto. Entonces, es muy importante. Esa es otra cosa que ha cambiado ahora, aparte de la información, ¿no? Que ahora nosotros llegamos a la gente y es que estamos utilizando sus propias tácticas. Estamos claro. utilizando sus propias... Eso es una táctica que está en el arte de la guerra, que es fundamental, que es usar la fuerza de tu enemigo en su contra. Y eso es algo que se hace en artes marciales también. Yo me imagino que tú debes saber de eso. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Además que leo mucho de Sun Tzu, también por artes marciales lo conozco, sí.
Exactamente. Entonces, cuando tú usas la propia fuerza de ellos, todas las consignas que ellos han utilizado por años, que nos han programado para que nosotros, nada más que escuchar, reaccionemos a ciertos temas, a ciertas consignas. Fíjate que se han molestado mucho el propio Rafael Alejandro, de Concepción. Hay una serie de ciberclares mayores que se han molestado mucho cuando yo usé una frase del Che al revés. O sea, para el parón, precisamente, para defender el parón y mi posición ante el parón, al final de ese texto, yo le puse, porque los cubanos hemos dicho basta y hemos echado a andar. Y ellos me han atacado mucho por haber usado esa frase. Pero igual que cuando se utiliza no los queremos, no los necesitamos, pues a ellos se molestan mucho. Hay que empezar a usar sus propias armas. Exactamente. Carlitos, te doy las gracias por haberme detenido en tu programa. No, gracias a ti por haber entrado. Además, que una sorpresa para mí, impresionante, porque con el único que he podido hablar así tan, tan de cerca es con Eliezer, que me invitó a su directa. Y mira, no me esperaba poder hablar contigo también. Estoy encantado de hablar contigo, la verdad. Gracias. Pues un beso, Liu. Cuídate. Feliz año. Feliz año nuevo. Chao. Familia, ya Óscar Palomino, te doy entrada y hablamos unos minutos, que ya llevo 2 horas y 15 minutos y ya tenía a mi familia por acá que me estaba reclamando. Te doy entrada y hablamos unos minutos, hermano.